estás haciendo? Estudiando. ¿Por qué? ¿Y ese número que está ahí? ¿Cuál? ¿Ese que está ahí? No sé. ¿Dónde lo sacaste? No sé, estaba ahí. Ese número simplemente estaba ahí y no lo sé nada. ¿Aló? ¿Sí? Sí, está bien. Nos vemos mañana. ¿Sí? Pasa. Julio, ¿no? Sí. ¿Cómo siempre? Gracias. Mira, estuve revisando tus papeles y la verdad es que voy a dejar harto que desear, ¿no? Pero esta pega no es tan complicada, así que decidí dártela. ¿Está bien? Si te quiere, puedo empezar hoy mismo. Tranquilo. Escucha primero lo que tienes que hacer. Mira, te vas a sentar en esa silla. A ver, si prendo esta luz, ¿la ves? Sí. Ya, como puedes ver, se ve una sombra ahí, ¿sí? Ok, si caminas hacia allá hay una especie de reja, una jaula. Mírame, no te tienes que acercar, ¿ok? Estás aquí para conversarle, si es que necesita conversar, pero no le vas a llevar ni agua, ni le vas a hacer favores, ni te vas a acercar a esa reja. ¿Ok? ¿Entendido? Ok. Empiezas mañana a las 7 de la tarde y terminas a las 7 de la mañana. Igual me gustaría saber si este trabajo tiene algún riesgo, si es peligroso, si me puede pasar algo. No. Mira, no es peligroso ni para ti, ni para mí, ni para eso, si es que te riges por todo lo que te estoy explicando, ¿ok? Tú no estás aquí para hacerle favores a eso, tienes que mantenerte sentado en tu silla y hacer lo que te estoy diciendo, ¿ok? Si te contrato a ti es porque creo que tú tienes las capacidades para hacerlo. Hubo 6 personas antes que ti. ¿Ok? Además yo creo que esto es bastante menos peligroso que... intento de hurto con intimidación en domicilio con saldo de 2 personas heridas con bala. ¿Las mandaste? Ya. Yeah. Nos vemos mañana. Está bien. Hola. ¿Qué pasó? Tengo este trabajo. ¿Verdad? Porque te vaya bien. ¿No está listo? Tranqui, yo me sirvo. Ya. ¿Tú tenés que ir a jugar a la pelota, no es cierto? Sí, ajá. Ya, anda. Sí, que se te haga tarde. Cuídate. Sí. Ya. ¿Y cerráis la puerta? Sí. Ya. ¿Aló? ¿Hola? Quería saber algo de información sobre un tal señor Vergara. Raúl Vergara. Ya, gracias. No se preocupe. Está bien. Vale, gracias.
¡Martín! ¡Entra! ¡Martín! ¡Martín! Señor Vergara, ¿vive acá todavía o no? No, él no vive acá. De hecho, vive una mujer y una anciana. Hace más de 15 años. El otro día estuve compartiendo con ella, enseñándole un poco de mandalas. Aprendieron bien. Buena. Lo que pasa es que quiero ver si está mi hermana. ¿Lo puedo pasar a ver? ¿Cómo se llama? Martín. Martín, sí, adelante, lo vi. Estoy seguro. Por favor. Tendría que yo ir y te aviso. Ya, muchas gracias. ¿De verdad? Ya. ¡Ey, ey! Dígale que es de su hermano Julio. Lo estoy buscando, que lo estoy esperando afuera. Ya, le aviso, tiro. Vale, gracias. Oye, Martín, ¿está bien? ¿Está todo bien? De hecho, fue por interrumpir la clase. ¿Tú qué onda? ¿Cómo has estado? Gracias. Julio. ¿Qué pasa? ¿Qué anda haciendo aquí tan temprano, eh? ¿Qué pasó? Señor, me gustaría hacerle una pregunta. ¿A qué persona estoy vigilando? ¿Ah? ¿A qué persona estoy vigilando? ¿Quién es la persona que está atrás de la reja? La identidad de lo que está detrás de la reja no tiene que importarte. Tú estás acá para hacer una pega muy específica. Sentarte en una silla. Nada más. Mírame. A mí me importa. Mírame. ¿Me importa? Mírame. Mírame. ¿Alguna otra pregunta? Sí.
echado otras cosas. Te pregunto yo por tu hermano, Juan. ¿Qué pasó con la anterior a mí? ¿Por dinero? ¿No hay otra explicación? ¿Qué sabes de la otra desaparición? ¡No me sin nada con eso! No te voy a responderte nada más. Quizás la última pregunta y me voy. No te voy a responderte eso.
Julio. ¿Está todo bien? Gracias. Importante adelantarte parte de tu paga. Tienes que saber si que no puedes dejar el puesto de trabajo antes de que termine el mes. Notado, yo voy todos los días para allá. Me sería muy fácil saber si tú fuiste o no. Supe que estuviste causando disturbios en el colegio de tu hermano. Me preocupa que el trabajo te esté afectando. Quizás deberías dormir más. Ocupar tu tiempo libre para descansar. Si necesitas ayuda médica, yo te la podría otorgar. Feliz. Oye, me gusta preocuparme de mis colaboradores. ¿Y usted cómo sabe todo eso? Soy un hombre bien informado. Quizás por eso sé lo de tu hermano. Quizás por eso también sé dónde tú vives. Mira, no me preocuparía tanto por lo que yo sé, ¿eh? Me preocuparía más por lo que tú sabes. Te vieron una hora en el galpón. Señor Vergara.
sana mi camino. Descansa mi sana mi camino. Pase. Toma asiento. ¿Félix? ¿Sí? Félix. Primer Félix que me toca. Oye, estuve revisando tus papeles y dejan harto que desear. Pero la pega no es tan complicada. Se nota que eres un buen cabro. Te la voy a dar, ¿vale? Gracias. Ok. Empezáis mañana a las 7 de la tarde. Terminada a las 7 de la mañana. Hay una silla ahí. Si prendo esta luz, ¿la ves? Sí. Se ve una sombra. ¿La ves? Sí. Ok. No te acercas. Eso es todo.